la valoración del Partido Socialista de Cantabria en relación con el curso que finaliza no puede ser más calificado más que de muy deficiente. Un año de recortes y retrocesos. En este curso, que finaliza desde el 30 de diciembre del 2011 a abril del 2012, se han recortado más de 4.100 millones de euros en educación y se han tomado medidas que hacen retroceder a la educación de este país y de Cantabria más de 30 años. Nos encontramos ante una situación dramática para la educación pública, que empeorará los próximos meses con nuevos recortes y con las medidas que contempla ya un anteproyecto que el Partido Popular está haciendo para llevar a Cortes sobre cambios en la LOE. Estamos ante un plan claramente ideológico del Partido Popular, que abandona los postulados de una educación de calidad y equidad para avanzar a un modelo educativo segregador y elitista. Estamos ante un plan ideológico que desmantela la educación pública para favorecer una educación dual, una privada para aquellas familias que pueden pagárselo y una pública subsidiaria para los que tienen menos recursos económicos. Los gobiernos de Rajoy y de Diego, que prometieron no tocar la educación, no solamente no han cumplido su compromiso electoral, sino que están trabajando con ahínco en la dirección contraria. Están hundiendo a la educación. Justo cuando la salida a la crisis solamente la podemos entender con más educación y con más conocimiento. Se ha producido durante este último curso una nula comunicación con los representantes sindicales, con los representantes de las organizaciones sindicales del profesorado, que han asistido más que a procesos de negociación, a procesos de imposición desde la Consejería de Educación y que nosotros queremos denunciar desde aquí. Incluso se ha llegado a provocar una campaña de deslegitimización de estas organizaciones sindicales desde el Gobierno y desde la Consejería de Educación, tachando incluso el consejero de Educación de políticos los dictámenes que salían del Consejo Escolar de Cantabria, que es el máximo órgano de pluralidad educativa que hay en nuestra región. La política universitaria ha sufrido unos recortes de financiación que están poniendo en riesgo los programas de investigación que estaban en marcha, la calidad educativa, ha paralizado la dotación de nuevas plazas. Se ha paralizado todos los procesos de promoción del profesorado universitario. O, por ejemplo, se ha paralizado el desarrollo del campus de excelencia internacional, que el mismo Diego definió como que habría un abanico de posibilidades inmensas para la región y que él mismo confesó que se había enterado de su paralización por la prensa.